México, Enrique Peña Nieto salió por una puerta lateral de San Lázaro al término de la sesión donde entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador y se dirigió rumbo a su casa de Las Palmas, lugar donde vivirá ahora que ya no es presidente de México. Su convoy ya no salió por Avenida Congreso de la Unión, como cuando llegó, a las afueras, la gente gritó consignas contra el expresidente como, Peña, ladrón, y, si sale Peña se lo va a cargar la chin, se escuchaba una y otra vez Enrique Peña Nieto. Foto, Erika Hernández, Reforma. En tanto, simpatizantes de AMLO lo vitorean, por lo que antes de partir hacia Palacio Nacional, el mandatario se detuvo frente a la reja del Congreso para saludarlos. Enrique Peña Nieto entregó esta mañana la banda presidencial dando paso a la Cuarta Transformación, encabezada por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador. Enrique Peña Nieto entrega banda presidencial y se convierte en expresidente. Foto, cortesía. Enrique Peña Nieto comenzó su mandado el 1 de diciembre del año 2012 y culminó el último minuto del pasado 30 de noviembre, ayer, hoy entregó la banda presidencial para convertirse como expresidente de México. En esta nota. Some more.